¿Qué onda, carmelianos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Bowser. Ya saben, el macho alfa gamer. ¡Aú! Así es, amigos. Ya sé que ya tengo tiempo que no hago el review, la reseña de unos audífonos, unos headset gaming, pero aquí tenemos los headsets de Ori llamados 3D Surround Gaming Nexset. Así es, estos van colocados aquí. También puedes chatear con tus amigos, viene con un micrófono, ¿verdad? Incluye el micrófono, más bien sonido tercera dimensión. La razón que los quise comprar es porque en el otro lugar donde yo estaba hacía mucho calor y no tenía aire acondicionado. Ahorita ya tengo aire acondicionado, pero aún así a veces me gusta jugar con mi gorra y con los otros audífonos, pues batallo. No batallo, pero no me gusta estar así. En la parte se pone más caliente las orejas, o a veces ya todos tenemos este problema que estás con tu cabello y de repente estás así y te arreglas y vas a salir con una chica o vas a salir a un lugar, ya te despeinas. Entonces por eso dije, voy a agarrar este. Y aparte pues no tengo nada en qué molestar, no tengo vecinos, no tengo alguien que despertar niños o cosas así. Entonces dije, bueno, también otra cosa. Originalmente cuestan $100, pero bajaron a 57. De hecho, también están para PlayStation 4, pero es otra versión. Menos costosa, $50, te ahorras $7. Entonces voy a hacer el unboxing, reseña. Hasta ahorita, los que yo siempre uso son los de Xbox. Estos son los que más recomiendo hasta ahorita. Y los Arctic 9X. Otra cosa, amigos, mil disculpas por la iluminación. Ya terminé de mudarme a mi nueva casa, pero aún no acomodo. Pero esta es una de mis recámaras, entonces de aquí decidí poner todas estas cosas. Pero bueno, amigos, y no me traje las luces. Entonces, bienvenidos al unboxing del headset Nexset de Ori. Amigos, pues aquí está la caja, ¿verdad? Es de la marca Ori. Y ahí dice tercera dimensión, Gaming Nexset. Y va aquí en el cuello. Y aquí está el logo de Xbox también. Aquí está el lomo. Aquí está el otro lomo. Y dice que diseñado para Xbox Series X, S y Xbox One. Así es, se me olvidó mencionar eso. Y pues aquí se ve donde lo puedes colgar. Aquí se ve un grenvilleano, un imbófido. Y aquí se conecta tu control y toda esa onda. Aquí dice las especificaciones. La verdad no me gusta meterme mucho a mí en esas ondas, me aburren. Pero tiene este modo para más bajo. Mira, incluye sonido envolvente virtual y dos modos de sonido. Modo de refuerzo de graves, ok, los tiene los graves. Y modo FPS también. Detecta fácilmente el origen de cada sonido y la posición de otros jugadores. Entonces ya vamos a abrirlo. A ver qué onda. Nice. Ok, entonces viene con una bolsita muy coqueta. Que viene siendo el cable. Que todos conocemos, que va en el control. Eso todavía. Ah, es para cargar. ¿Usted se carga o qué pedo? ¿Un poco? ¿Por qué se carga? A ver, no entiendo. Xbox Series. Se carga a lo mejor por el sonido, ¿verdad? Ah, se saca de aquí. Y esta. ¡Uf! ¡Wow! Se sienten de buena calidad, ¿eh? Especialmente esto de aquí. Mira, me gustó este material. Aquí están las dos bocinas. ¿Ah? ¿Quién sabe cómo se escuchen? Ahí dice Ori. Y aquí es para mutearlo. Y te desmuteas. Y aquí es para cargarlo, prenderlo y apagarlo. El modo también. Aquí es donde lo puedes cambiar el modo. Y aquí es donde pones el cable, ¿verdad? Entonces ahorita voy a ver cómo funciona, cómo se escucha. Y les digo al final de todo si vale la pena o no. Y bueno, grenvillanos, decidí poner en YouTube un video de música sin copyright. Para que puedan escuchar más o menos cómo se escucha de fuerte. Vamos a subirle. Ahí está.
Bueno, ese es el modo que supuestamente es el del bajo, ¿verdad? Más bien es como para jugar juegos de single player, juegos de aventura, como un Assassin's Creed, un BioShock, un Mass Effect. O si quieres jugar en campaña, en pocas palabras. Y el otro modo ya es como competitivo. Y le quitan todo el bajo. Más bien se enfoca como en las balas. Me gusta más el del bajo. Bueno, amigos, esta ya es mi reseña, mi sincera opinión de este Nexet, ¿verdad? Estos audífonos se podrán decir también gaming audífonos que también tienen micrófono y todo para chatear con tus camaradas, que se escuchó muy bien. De hecho, si sí se alcanza a separar el sonido y más si le mueves ahí la aplicación en el body, ¿verdad? Que puedes acomodar y subir y bajar el volumen de tus compañeros si quieres escuchar más su voz de ellos o la del juego. Entonces, bueno, sí se escucha bien, pero obviamente no tiene la calidad de otras compañías. De hecho, hay uno parecido a este, pero es más bien enfocado en música que lo hace Sony. Obviamente ese se ha de escuchar mucho mejor. Este lo siente que es de una compañía gaming. No es tan buena calidad. Pero a mí sí me gusta, como le digo, a veces no quiero traer la gorra puesta. No me quiero despeinar si voy a salir a un lugar. O quiero. No me gusta tenerlo a veces con la gorra y el headset, ¿verdad? Entonces el aparte te hace mucho calor y toda esa onda. Entonces sí está cómodo, no se siente que lo traes jamás. Se te olvida que lo traes. Lo único que te sigue recordando pues es el cable. Pero a mí sinceramente no me molestó el cable. Y sí se escucha fuerte. Se escucha fuerte y es el que voy a estar usando por un tiempo para ver qué onda. No sé, me gusta que no lo tengo que estar cargando. Más aparte, como no molesto a nadie porque no tengo vecinos. Pues no importa, amigos, yo puedo escucharlo al volumen que yo quiera. Y se escucha súper bien porque lo traes aquí, ¿verdad? Y si, sientes como más libertad. Te sientes más libre sin los audífonos estos en la cabezota. Pero le voy a decir la verdad. Todavía los mejores headsets que yo tengo son los de Xbox. No los SteelSeries. Estos siguen siendo mis favoritos hasta ahorita. Pero, como les digo, por lo cómodo esto. Yo ya, amigos, he estado jugando, he sido un gamer por muchísimos años y yo lo único que quiero es comodidad, que esté cómodo. No me gusta, ya no me importa si es el mejor headset o el mejor sonido, simplemente me quiero divertir, quiero relajarme y estos son para mí, están perfectos para mí, no sé para ti, no son para todos. Pero bueno, amigos, eso fue todo para mi reseña, espero que les haya gustado. Sígueme en todas mis redes sociales, nos vemos la próxima y recuerda, controla tu vida.